Y esto se aplica a cualquier cosa en la vida. En este libro lo explica muy, muy bien. Pues deseo. Hey everyone, welcome to a new video. This video is going to be in Spanish. I wanted to come on here and do a laid back chit chat, get ready with me in Spanish, so you can learn a couple of words here and there in Spanish. And I'm going to talk about different topics also in Spanish, topics on things I've been doing, topics on things I've been thinking about. You know, just sit back and let's chit chat and talk about different things like friends, but in Spanish. All right, let's get into this video. And also right before we start, I want to talk to you about Spanish VIP. Spanish VIP is a platform, a course where you can learn Spanish, obviously, with unlimited classes. You just pay one price and then you have unlimited classes. You can learn Spanish, for example, for a month. You can learn for 3 months, for 6 months. You just pay one price, set price. And with that, you have unlimited amount of classes. So that's super cool, because usually when you take classes, you have to pay according to how many classes you take. But with this course, it's very convenient that you have an unlimited amount. So it's absolutely up to you how many classes, how many lessons you'd like to take each week. Spanish VIP is actually based in Colombia, so all teachers are native teachers. It is absolutely perfect because you will learn right from the get-go with native speakers. The teachers are very young, so you can get kind of like an exchange feel too. All classes on Spanish VIP are online classes, so you can literally take them from anywhere in the world. You just need internet and you're good to go to learn Spanish from anywhere. So definitely click the link down below to get a free trial class and then go on and learn Spanish. Entonces, esto no es realmente un tutorial porque siempre me hago el mismo maquillaje, literalmente. O sea, siempre me maquillo de la misma forma, pero todavía hay gente que me dice que haga un tutorial de maquillaje. Yo no me considero experta en maquillajes, pero bueno, voy a hacer lo de siempre. Bueno, también es solamente para poder hablar español. Pues la primera cosa que voy a hacer es aplicar un primer. Primer en español se dice primer igual, creo. Entonces el primer que uso es este aquí, que es de la marca Ulla Henriksen. Es de Sephora, lo podéis comprar en cualquier Sephora. Normalmente no os hace falta ningún primer. Yo, si realmente quiero que mi maquillaje se quede, o sea, durante horas, ahí es cuando voy a aplicar un primer, pero de día a día así normal, no. Pues este primer es una mezcla con el polvo banana, que es este polvo amarillo, que hace unos años este polvo estaba muy muy de moda. Todo el mundo quería, todo el mundo tenía este polvo. Es este banana powder y es así amarillo también un poco y brilla un poco. Para ser sincera, este primer no hace absolutamente nada, pero bueno, huele bien. Huele a naranja y alisa un poco así la piel. Pero bueno, eso solamente para usar productos en este video. Y todos los productos, todos los enlaces, los links de los productos están en la barra de descripción abajo. Pues vamos por ello. Pues el primer, después la base. La primera base normalmente que siempre uso es la de Fenty, la de siempre, es el número 450, creo. Este es mi color 450. Lo bueno de la base de Fenty es realmente hay colores para todo el mundo, literalmente todo el mundo. Pero lo que hago también es utilizar otra base. A ver, ¿dónde está? Aquí. Pues esa base es la de Fit Me Maybelline. Es así. Y esa base es de color 364. Y esa base es súper buena porque es súper, súper, súper barata. Cuesta 5 euros en dólares, 5 dólares solamente. La compré por primera vez hace 4 años en los Estados Unidos, en Target. Y por 5 euros, o sea, la base, no solamente por 5 euros, pero la base es muy, muy, muy buena. Y hasta la prefiero a la de Fenty porque esta cubre más.
pero sin embargo es natural. Entonces, lo que voy a hacer es también usar esta esponja de Real Techniques y aplico esa base. Esa base la uso de día a día así para no gastarme la otra. Entonces, lo que hago a veces también es mezclar las dos bases. Y para contaros que ya hice mis cejas. Porque mis cejas siempre son una cosa, a veces salen bien, otras veces no. Pues no quería así tomarme el tiempo haciendo mis cejas. Pues ya las hice off camera antes. Un pequeño truco, lo que hago para tener la esponja un poco más mojada, la mojo con este, es un matte spray. Te lo metes cuando acabes con todo el maquillaje para que se quede bien. Solamente un poco. Y ya. Entonces, sí, os quería hablar sobre diferentes cosas. Es muy difícil para mí hablar y a la misma vez maquillarme. Pero bueno, os quería hablar sobre lo que he estado haciendo. Ahora mismo estoy en París, aquí, y antes, bueno, estaba en Alemania. Y hace 2 semanas regresé de Dubái. Viajé a Dubái para visitar a mi hermana que vive allá ahora. Y este viaje fue muy interesante. O sea, llegar allí fue un desastre total. Pero al final llegamos, tardamos como literalmente 5 días en llegar. Si queréis saber lo que pasó. Dejádmelo en los comentarios. O sea, realmente viajar durante una pandemia no es nada, 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 nada fácil. Porque, claro, todo el mundo ve a la gente en Instagram, en Facebook, viajando y uno en casa de cuarentena y preguntándose cómo hace esa gente para viajar. O sea, estamos de pandemia y cómo hacen para trabajar. No sé. Digo, trabajar. ¿Y cómo hacen para viajar? Entonces, como esa gente no muestra, la mayoría no muestra cómo llegaron a esos lugares. Entonces, quería contaros cómo realmente es complicado viajar durante estos tiempos. Muchísima gente se fue al aeropuerto y no las dejaron viajar. Tenemos que volver a reservar 2 veces. Porque siempre había un problema con el examen y tal. Bueno, un lío. Y ahora voy a usar este, el corrector. Es también de Fenty. Es un color más claro que la base. Entonces la base es 450, creo que, y esto es 440. Entonces, esto me lo voy a aplicar aquí y un poco aquí. Bueno, eso antes lo hacía mucho, pero aquí no. Aquí en la frente un poco. Entonces esa fue la problemática con el viaje a Dubái. Pero al final, gracias a Dios, llegamos bien. Después de 2 intentos, llegamos la tercera vez. Y ya, me lo pasé bien en Dubái. Y ahora estoy de nuevo aquí. Y, o sea, antes de hacer el viaje, yo pensaba, bueno, es que es mejor esperar antes de viajar, ¿no? Porque estamos en una pandemia y entonces todo eso. Pero ahora estoy en el punto en el que estoy pensando, bueno, la vida tiene que seguir porque llevamos ya 8 meses en cuarentena, luego saliendo de la cuarentena, luego otra vez en cuarentena. Y bueno, o sea, la vida no se puede parar. Sé que es una pandemia, pero ahora estoy realmente así pensando que no se puede parar. Entonces tienes como que intentar seguir con tu vida, ¿no? Entonces, y yo creo que mucha gente piensa así ahora, como que
antes separaba todo, pero ahora la gente ya está en el punto en el que la gente se dice como, o sea, hay que, the show must go on, como hay que seguir con la vida, porque si no vamos a estar así 2, 3 años, realmente, porque esto no creo que se vaya a parar el año que viene, realmente no. O sea, yo creo que esto va a seguir por lo menos. No quiero decir nada, no quiero ser negativa, pero esto no se va a parar en 2021. Otra cosa también, la gente, bueno, algunas personas me han preguntado lo que hago con mis viajes, porque yo antes proporcionaba viajes básicamente para aprender idiomas, para aprender español, para aprender portugués y francés. Entonces, la mayoría de los viajes, o sea, todos los viajes hasta ahora los he hecho a Cuba. Y en marzo justamente fue el último viaje. Entonces, ya quiero volver a planear los viajes porque he estado esperando, porque claro, la gente tenía otros problemas, ¿no? Entonces, ahora ya vuelvo a planificar los viajes y espero que en 2021, o sea, muy pronto, como en marzo, abril, podré ya hacer el primer viaje. Y esa vez no solamente quiero hacerlo a Cuba, quería ir a Colombia, quería ir a México, también para conocer otros lugares. Estoy hablando tanto que me olvido de las cosas que estoy haciendo. El último paso que he hecho, hay que borrarlo. Lo que hago ahora es el contouring y voy a usar esto, siempre uso esto, es lo más básico y simple y fácil para hacer el contour y esto es de Fenty también, esto es el Fenty Stick, creo, no sé cómo se llama, este es color espresso, entonces me lo voy a poner aquí. Aquí en la frente, y también un poquito más de corrector, pero este es otro corrector aquí encima un poco porque el color es diferente. Y también a difuminar con la esponja. Pues ahora voy a estar con los viajes y muy pronto os diré a dónde voy a viajar, o sea, a dónde vamos a viajar en 2021. Y también quería hablaros de un libro que he estado leyendo que se llama en español Piense y hágase rico. Este libro es un clásico que se llama Think and Grow Rich en inglés y es de Napoleon Hill y son como los principios, son como 13 principios, no como, o sea, no solamente como hacerse rico, pero como cómo cambiar la mente, la mentalidad realmente. O sea, básicamente hacia dinero, riqueza, cosas así. Pero estos principios se aplican a muchísimas más cosas de la vida. Y esto es súper bueno. Y es este libro aquí. Esto también los voy a dejarlo abajo. Son principios de los que ya he hablado aquí en mi canal, en algunos vídeos que he hecho sobre aprendizaje de idiomas. Ahora voy a aplicar el polvo. El polvo es de Laurent Mercier y es color medium deep. Entonces, son principios como por ejemplo, el primer principio, uno de los primeros principios son es deseo, o sea, deseo de querer hacer algo o de algo. Entonces, esto es
muy importante. Es siempre lo que digo cuando hablo sobre aprender idiomas. O sea, si tú quieres realmente aprender un idioma, lo vas a aprender de cualquier forma. Porque el problema en los colegios es siempre que no se aprende porque realmente uno está un poco forzado a aprender. Y mucha gente no opta por aprender un idioma, pero tienen que aprenderlo, entonces no lo aprenden. Y eso lo vi muy, 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 muy bien con una amiga mía. Y ella se reconocerá. O sea, odiaba, ella habla español y ella odiaba, pero odiaba hablar inglés. Bueno, todas las cosas que le decía no tenían efecto porque ella no quería realmente aprender. O sea, ella había aprendido, pero tenía tanto desprecio hacia el inglés, hacia el idioma, que no quería. Si tú no quieres realmente en el fondo de ti, si tú no quieres, no sirve para nada. Tú puedes estar viendo la tele en inglés el día entero, pero no sirve. No se te va a quedar en la cabeza. Y eso es justamente lo que pasó con ella. Entonces, ahora hace un rato que no la veo. Y ahora viene hablándome hablándome en español, casi fluido. Y no veo, pero ¿cómo es posible? Y eso justamente porque ella tenía un switch en su mentalidad, en un cambio de mente, porque ahora sí que le gusta aprender el inglés. Entonces ahora todo lo que hace ahora tiene que ver con el inglés, porque le gusta realmente, porque tienes realmente deseo de aprenderlo, y antes no lo tenía. Y entonces ni yo, o sea, ni nadie, ni profesor, ni nadie más podría ponerle este deseo de querer aprender. Entonces tú mismo tienes que tenerlo, porque si tú no lo tienes, nadie te lo puede dar. Entonces este es el primer paso realmente, y yo siempre hablo sobre esto, y esto se aplica a cualquier cosa en la vida. En este libro lo explica muy, muy bien. Pues deseo. Si tú quieres algo y te lo pones en la mente, lo vas a lograr. Entonces, si tú quieres aprender coreano y te lo pones en la mente, lo vas a aprender. La segunda cosa es tener fe. Y yo siempre digo eso también en mis videos. Uno de mis primeros videos fue justamente sobre eso, las tres cosas más importantes sobre cómo aprender idiomas, no sé, una cosa así. Y yo mencioné justamente eso, deseo, fe y otra cosa que viene también. Entonces fe es imprescindible, o sea, si no tienes fe, no, en cualquier cosa que hagas no sirve, es como no hacerlo. O sea, por ejemplo, si tú quieres aprender ruso, pero si tú desde el principio dices, ay, el ruso es tan difícil que nunca voy a aprenderlo. Si tú hablas esas cosas y, o sea, dices esas cosas, ya, no sirve, lo puedes dejar. Es así, pero si tú quieres aprender alemán y dices, ah, sí, el alemán es tan difícil que nunca voy a aprenderlo, y la gramática y eso, y la pronunciación y eso, tal cosa, pues déjalo, porque si ya estás hablando así, pues no sirve mucho. Entonces tienes que tener realmente fe que lo vas a lograr. Y eso es una cosa que yo siempre tenía. Nunca he pensado, ah, sí, voy a tener fe, pero siempre es algo natural. O sea, siempre fue una cosa natural. Yo quería aprender, no sé, portugués, y dije, voy a aprenderlo y ya, pues lo voy a aprender. No dije, ay, no, es que es tan difícil, no sé qué. Pues así. Entonces, una vez, claro que no digo que va a ser fácil, pero una vez que tengas esa fe dentro de ti, realmente lo vas a lograr. De cualquier forma, lo vas a lograr. Y esto se aplica para cualquier cosa en la vida. No solamente con el aprendizaje de idiomas. Y otra cosa que es súper importante con eso también es
autosugestión. Esos son capítulos enteros en este libro. Autosugestión quiere decir que tú mismo te dices las cosas que quieres lograr. O sea, todos los días los repites, repites, repites. Y aunque tú en el principio no lo creas, vas creyéndolo, porque con la repetición lo vas creyendo. Si tú dices que tú vas a aprender ruso, vas a hablar ruso, vas a hablar ruso, todos los días te lo repites en la mente o altamente también, lo vas a aprender y lo vas a hablar. Un día lo hablarás. Claro, con el esfuerzo, con el trabajo. Entonces esto es también una cosa importante que viene con la fe igual. Y ahora voy con esta brocha. Y difumino un poco más el polvo. Así, 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 para que se quede todo, todo, todo bien difuminado. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es el bronzer. Este quedó súper, súper bonito en el sol. Que es de Fenty también. Y esto es Mocha Mami. Este color aquí. Otra cosa que es súper importante es decisión. Decisión. Una vez que tengas deseo, fe y autosugestión, que te digas que lo puedes lograr, es súper importante también estar decidido realmente de lograr las cosas. O sea, no decirte 2 semanas de alemán y ya lo vas a dejar porque te parece tan difícil. No. Entonces, para esto también se tiene que tener determinación. Y por eso siempre digo que hay que relajarse, o sea, no ponerse tanto peso. Ay, como que tengo que aprender alemán en un mes. No, no vas a aprender ningún alemán en un mes. ¿Para qué estresarte? Ahora voy a hacer mis ojos. Para esto voy a usar un pincel de MAC, no sé qué, sí, de MAC. Uno que sea un poco así, fluffy. Esto no sé cómo se dice en español, bueno. Y esta paleta es de, ¿cómo se llama esta? Bueno, no sé cómo se llama la marca, la voy a buscar. Esto realmente todos los días lo hago en 10 minutos solamente. Entonces, sí, como dije, la determinación. Otra cosa que es súper importante después es la persistencia. La persistencia realmente es súper, súper importante. Igual es como dije, que cuando uno empiece algo, que no se diga a la hora cuando vaya siendo más difícil, que no diga, ah, no, no, pues voy a dejarlo. Como una amiga mía, la misma, la de inglés, se metió en alemán y le encanta el alemán. Y siempre me dice, ay, me encanta, me encanta. Se metió en alemán 2 semanas, ni siquiera 2 semanas, y después lo dejó porque dice que le pareció tan difícil. Pero claro, 2 semanas no es nada. Entonces, si realmente quieres aprender algo o hacer algo, pues esa determinación y esa decisión y la persistencia son súper importantes, porque mucha gente ni siquiera con los idiomas igual, mucha gente ni siquiera tiene mucho más don de aprender un idioma que tú. Pero la gente suele decir, ah, sí, este fulanito aprende tan rápidamente porque tiene un don. Así la gente como a mí me dice eso. Claro, sí, hay gente que sí, pero hay otra gente que solamente con determinación, o sea, porque no se rinden y siempre siguen. Entonces, esta es la clave realmente en cualquier cosa de la vida, realmente.
porque hay mucha gente que no tiene ni tanto talento, pero no se rinden y siempre hacen, siguen hasta lograr lo que quieran. Ahora voy a meter un color de esta paleta que siempre uso, es la de Naked Heat. Uno de estos colores, siempre un rojo, un marrón, así estos colores me gustan. Entonces voy a poner este también, como veis ya uso mucho. Entonces aquí, esto es lo que quería decir. Entonces estos principios que están en este libro se pueden aplicar al aprendizaje de idiomas también. Esto es el secreto. Esto al final es lo que va a hacer la diferencia. Que esto es una cosa que siempre le decía a mi amiga, esta que no le, a la que no le gustaba el inglés y nunca me creía. Hasta un día hizo el cambio en su cabeza, no sé cómo. Y ahora me dice, sí, tenías razón. Digo, sí, claro, te lo he dicho. Y ahora habla súper, súper bien. O sea, estoy asombrada. Y ahora voy a meter un color de esta paleta que es de la tienda Douglas. No sé si... Creo que la hay solamente en Alemania. Es una perfumería, droguería alemana. Douglas. Y tiene también estos colores naranjas. Entonces me voy a poner con este pincel un poco aquí. Y ahora me pongo este pintalabios, que es un pintalabios nude que siempre uso, es siempre el mismo. Este es de MAC y se llama... A ver, no veo nada. Os voy a ponerlo. Lo voy a poner también abajo. El color es así. Y para no parecer una payasa, voy a aplicar un delineador de labios. Y este es de NYX. Sí. Y así, el color se llama chocolate. Este también es otro. Y así ya. Siempre hago así y luego con un lip gloss. O sea, yo soy adicta a lip gloss. O sea, casi nunca, o sea, no puedo salir. O si no tengo labelo, o si no tengo lip gloss o algo en mis labios, no salgo. O sea, o si salgo o voy a volver a casa para tenerlo. Porque si no, mis labios no. Así secos, no. Entonces este es mi look de todos los días. Y así siempre estoy maquillada así cuando hago videos y la gente me dice, ay, tu piel y no sé qué. Pero realmente mi piel, yo he tenido muchos problemas con mi piel este año. Y si queréis, os hago un video sobre mi piel también. Porque no parece siempre como parecen los videos realmente, porque es la cámara. Entonces, este es mi look de todos los días, mi maquillaje diario, nada especial realmente. Espero que os haya gustado este video y que queráis más de estos tipos de videos, porque realmente a mí me gusta hablar de cosas diferentes, o sea, no solamente de idiomas, pero de diferentes varios temas, pero en otro idioma, y así también aprendéis al mismo tiempo. Entonces, si tenéis otras ideas sobre qué tipo de videos hacer, por favor, dejadme todo en los comentarios. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Besos, chao.